pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Equipado para perderse. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10. Hace unos días leí una historia de un hombre al que se deben parte de las fotografías más espectaculares de paisajes helados que existen. Este hombre decidió hacer una expedición al norte de Alaska para fotografiar los blancos paisajes de una naturaleza salvaje e inhóspita y sus fríos y peligrosos desiertos. Cargó aquel hombre con más de media tonelada de alimentos, varias armas de fuego, más de 500 rollos de película, y subió con todos estos bártulos al avión que lo llevaría a uno de aquellos blancos desiertos olvidados. Fue pasando el tiempo y el relato de su aventura, que a diario plasmaba en un cuaderno de campo, fue paulatinamente cambiando. Aquellos relatos de admiración por los espectaculares lugares que pudo plasmar en sus fotografías se fueron transformando en horribles relatos de pesadilla. Una de sus últimas anotaciones decía: «Debí de planificar mejor mi salida de este horrible lugar». Meses después, murió en la soledad de un blanco desierto helado, un lugar olvidado para un hombre olvidado, perdido en ninguna parte. Cuando hallaron su cadáver, pudieron constatar que aquel hombre, aunque planeó perfectamente su viaje, olvidó planificar algo primordial. Olvidó planificar su vuelta. Y no se planteó que tuviese que ser rescatado. Nadie fue a buscarlo. El hombre de hoy en día es algo parecido a este individuo. Es muy posible que de entre la inmensa cantidad de hombres y mujeres que a diario se pierden en el mundo, haya una gran cantidad de ellos a los que debemos grandes y espectaculares logros de los que la humanidad se beneficie. Es también más que posible que de entre ellos, los millares de personas que a diario pierden sus almas por la eternidad, haya maravillosas personas, dadivosas, amantes, padres o madres, fieles esposos, hombres generosos, amantes de la verdad y honestos. Personas que planificaron sus vidas de tal modo que nunca contemplaron la posibilidad de que tuvieran que ser rescatados por nadie ni de nada. Gentes que en el cuaderno de campo de sus vidas es muy posible que en las últimas páginas escritas en sus corazones solamente encontremos temor, incertidumbre e incluso pánico a la inevitable consecuencia de haber nacido, de la muerte. Jesús a lo largo de su vida fue dejando un rastro de salvación que hasta hoy perdura, pero también es un rastro que hasta hoy es ignorado por miles de personas. Pero piensa algo que tú, que estás leyendo esto o escuchándolo, vas a saber. Muchos son los caminos que recorremos de los que tendríamos que ser rescatados y que, sin embargo, por nuestra ignorancia, autosuficiencia, necedad o estupidez, ni tan siquiera lo contemplamos. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Libro del profeta Isaías, capítulo 49, verso 15. Este hombre olvidó planificar su rescate, pero también quienes lo llevaron a su desierto se olvidaron de él. Y cuando cayeron en la cuenta de que ya había pasado mucho tiempo de su partida, ya era demasiado tarde.
¿Has pensado en el final de tu aventura? ¿Tienes prevista tu salida de aquí? Dios nunca se olvidará de ti. De hecho, antes de que tú nacieras, Él ya planificó tu rescate y envió a su Hijo a buscar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.